Afortunadamente sus dos compañeros están en recuperación. Todo salió muy bien. O sea que no se van a morir. No, por ahora no. ¿Y mi esposa? ¿Cómo sigue ella? Tengo entendido que ella está en manos de otros especialistas, así que no sabría informarle. Bueno, a mí me dijeron que ella está embarazada y pues... cuídela, por favor, a ella y a mi niño. Por favor, doctor. Seguro que sí. Permiso. ¿Pasamos con la paciente, doctora? Uy. No, solamente necesitaba saber si hay algún familiar aquí. Sí, la mamá estuvo acá. Se acabó de ir, pero dijo que volvía mañana. Bien, gracias. Buenas, ¿usted sabe dónde está el doctor Guerra? Sí, doctora, lo vi cerca de la UCI. Gracias. Hola. Hola. Tenemos que hablar. Yo creo que este no es el momento ni el lugar. Sí, yo sé. Yo sé a qué te refieres. Pero me parece que se metieron como cucarachas en la cabeza. Alicia, yo no quiero explicaciones. De verdad, este capítulo ya está cerrado. Y te voy a pedir un favor. Respeta este hospital y deja de estar ventilando tus problemas personales por tu lado, ¿de acuerdo? Andrés, yo te amo, te lo juro que tú eres el rey. Prometo que no lo voy a morder, doctora. Entra tranquila. Hola. Hola. Mauricio, yo no esperaba que las cosas salieran así. Pues de esa manera. No me diga, no me explique, porque yo entiendo. A mí también me está doliendo mucho. Yo tampoco quería que las cosas salieran así. Pero usted fue muy sincero conmigo. Mauricio siempre me dijo la verdad y eso para mí. Se lo voy a agradecer siempre. No me lo agradezca porque me estoy arrepintiendo. ¿De qué me sirvió decirle la verdad a usted? Perdí. La perdí. Y eso me duele. No diga eso. Igual nos estábamos conociendo. Usted sabía lo que yo sentía. Somos amigos, ¿no? ¿Usted puede ver adentro de mi corazón? No, ¿verdad? Bueno. No importa, no convirtamos esto en una tragedia porque no lo es. Yo alguna vez oí, y es algo que estoy entendiendo hasta este momento en este ascensor, y es que el amor es generoso, o debe serlo. Le deseo lo mejor, le deseo que sea profundamente feliz con Andrés, se lo merece. Estoy feliz, muy feliz, gracias a usted. A ver. Cuídese. ¿Qué? ¿Ah? Yo conozco a Andrés hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años, y sé cómo es, no quiero que le haga daño. ¿Por qué me dice eso? Porque soy un idiota. Quedaba con la mano en el burro, con el codo. A ver, técnicamente se soltaron dos puntos de mi sutura y estoy sangrando por la herida. Olvidé todo lo que le dije, me perdona. Doctora, para mí es importante que me perdone. ¿Me perdona? Claro.
Te prometo que cuando salga de aquí no vamos a faltar a un solo partido del Santa Fe. Uy, papi, es una promesa, no se te puede olvidar. Mi amor, cuidado con el papá que todavía está delicado. No, Sonia, déjalos. Ellos son mi mejor medicina en este momento. Perdón, disculpa, yo pensé que la hora de visitas ya se había terminado, con permiso. No, doctora, doctora, doctora. Adelante. El doctor Cepeda los autorizó a que estuvieran un rato más conmigo. Quiero presentarle a mi familia. Venga. Ellos son mis hijos. Ellos son mis hermanos. Mucho gusto, doctor. Mucho gusto. Y Sonia, mi ex esposa. Doctora, te le voy a pedir un gran favor. Estén muy pendientes de Javier porque él no es juicioso tomándose el medicamento y ahora más que nunca necesita disciplina. No se preocupe, que nosotros tenemos todo el personal de este hospital encargados, especialmente al doctor Burgos. Bueno, con permiso, yo me voy a hacer la ronda. Más tarde vengo. No, tranquila, doctora. Nosotros sabemos cómo es su trabajo, por favor. Adelante, revisa al paciente. Niños, por favor, bájense para que revisen al papá. ¿Cómo se siente? Me siento mucho mejor. Tengo más movilidad en la mano y el dolor más suave. Bueno. Me pareció demasiado bajo de tu parte que hayas puesto la ropa interior de María Alejandra en la cartelera. Es muchísimo más bajo quitarle a alguien el marido. Ella no tiene nada que ver en todo esto y tú lo sabes perfectamente. Sin embargo, estás omitiendo un pequeño detalle, ¿no? Jamás me contaste que estuvieron viviendo juntos y que estaban esperando un hijo. Si no te lo conté fue precisamente por esto. Porque yo sabía que si te llegaba a decir algo, las cosas se iban a poner mucho más difíciles y mira, no me equivoqué. No, pues te lo agradezco. ¿Tú por algún momento te has sentado a pensar? A ver si de pronto es posible que si yo de verdad quisiera estar con Mauricio, quisiera organizar una vida con él, una familia, no me hubiera devuelto para acá. Arriesgar todo sin ni siquiera saber si tú me ibas a perdonar. ¿No será más bien porque no funcionaron los planes con él? Que no. Mira, Andrés, yo no quiero seguir discutiendo esto. Andrés, yo a ti te amo. ¿Me oíste? Yo no quiero seguir discutiendo esto, de verdad. Por favor, dame. Debiste haberte quedado con él, son el uno para el otro. ¿Por qué no me das una oportunidad? Dámela por lo menos basada en lo que me estás diciendo. ¿Te oyes? Tú estás celoso. Cuando uno está celoso, quiere decir que quiere. No, quiere decir que no quiero estar más contigo, precisamente. Tú de verdad no has caído en cuenta que María Alejandra es un capricho, ¿no? Tú te vas corriendo donde María Alejandra cada vez que nosotros dos tenemos algún problema. ¿Eso qué quiere decir? Yo no estoy contigo absolutamente nada de María Alejandra. Nada. Y si en algún momento fuimos esposos, fue por un papel, nada más. Es más, ya le dije a mi abogado que te pasara los papeles del divorcio. Pues yo no voy a firmar. Si quieres, no firmas nada. Por mí no hay ningún problema, de verdad. Igual no pienso volver contigo. Listo. Pero esta conversación no se ha acabado. Tengo una urgencia. No se ha acabado, Andrés. Hola. Hola. ¿Pasó algo? No, no te preocupes. ¿Qué hacemos, doctor? ¿Dónde está la doctora Durán, ¿eh? No ha respondido, doctor. La paciente está hipotensa. La frecuencia cardíaca está muy baja. Bisturí. ¿Qué tenemos? Doctora, la paciente está muy mal. Presión sanguínea muy baja. Tiene hemorragias múltiples severas. Hace algunos minutos estaba muy bien, pero
Es necesario que operemos inmediatamente, de lo contrario la bebé y la paciente van a estar en peligro. Mire, pueden entrar en shock hipovolémico. ¿Cómo es posible que usted haya dejado que la situación llegara hasta este punto, Masa? ¿Qué actitud, Dios mío? Doctora, usted no me puede culpar de nada. Yo estaba pendiente de la paciente todo el día. ¿Usted es el residente encargado, se le olvidó? La presión sigue bajando. Ya le dije a mi abogado que te pasara los papeles de divorcio. Doctora Durán. Doctora Durán. Mire, hay demasiado sangrado en el campo quirúrgico. Sí, es necesario que encontremos de inmediato la razón de la hemorragia. ¿Pero qué está haciendo esta arteria equivocada? Ya que está tan atento y tiene tantas ganas de mostrar sus conocimientos, ¿por qué no nos explica a todos cuál es el procedimiento a seguir? Vamos. Encontramos la fuente de la hemorragia. Lo más importante es ligar la arteria, poner compresas, esperar que el sangrado termine, monitorear signos vitales y después cerrar. Okay. Proceda. Por favor, doctora. Proceda. Natalia, ¿me asiste? Compresas y solución. La hemorragia ya paró. Está fuera de peligro. La hemorragia ya paró. Sutura se da 3 hilos. ¿Cómo va a salir? Bien, bien. Fue una cirugía complicada, pero la paciente está fuera de peligro. Tuvo una hemorragia fuerte. Casi que no encuentro la fuente de sangrado, pero ya está bien. No esperaba menos de ti. Estoy acostumbrando a amanecer así contigo. ¡Qué rico! ¿Y no te parecería delicioso amanecer todos los días de nuestras vidas así? Sí. ¿Sí? ¿Aló? Sí, con ella. ¿Quién es? ¿En dónde? Claro que sí, ya salgo para allá. Gracias, gracias. ¿Qué pasó? No lo puedo creer, apareció mi carro. ¿En serio? Sí. ¿Quieres que te acompañe? Me toca llevar unos papeles. No hace falta. Bueno, yo tengo que ir al hospital, pero igual te puedo llevar. No, nos vemos más tarde en el hospital. ¿Segura? No, tú no te preocupes. ¿Segura? Te amo. Amo a la policía, amo a mi vida entera. Te amo. Pensando en ella. ¿Cómo? Tu cuerpo está acá, pero no tu mente ni tu corazón, pensando en Elena. No. Hace muchos años que yo no pienso en Elena. Realmente estaba pensando en Alicia y en Andrés. Discúlpame, sí. Es cierto, Alicia estuvo ayer aquí. Esa muchachita lo está consiguiendo. Va a lograr acabar con el matrimonio de Andrés y de Alicia. Increíble. No. Tú no sabes de lo que estás hablando. María Alejandra no tiene nada que ver con la separación de Alicia y de Andrés.
Ay, Ricardo, por favor, no la disculpes ahora. Yo sé perfectamente que esa muchachita es la amante de Andrés. No, es que yo no la estoy defendiendo, ¿sabes? Y no puedes asegurar eso que dijiste. Lo que sí te puedo asegurar es que Alicia se metió con Mauricio Hernández. No, Ricardo. No, ¿cómo puedes inventar algo así de Alicia? Alicia es una mujer absolutamente respetable, es una dama. Ella, ¿cómo puedes decir algo así de ella? ¿Tú crees que yo puedo inventar algo así? No. Alicia fue amante de Mauricio Hernández y por eso Andrés la dejó. Eso es todo. Y me voy a trabajar, que tengo muchas cosas que hacer. Espérate, no comiste nada. No te... Tranquila. Hasta más tarde. Tranquilo. Estamos haciendo todo lo posible por ayudarlo. ¿Me entiende? ¿Quiere algo? Aquí me puede escribir. De nada, amigo. ¿A usted le han hablado sobre la donación de órganos? Sandra, ¿cómo siguió? Mal. ¿Por qué? ¿Qué siente? Siento que mi vida se derrumbó en un segundo. No diga eso. Mire, la operación fue un éxito. Usted y su bebé están a salvo. Todo va a estar muy bien, se lo garantizo. Tranquilícese. Ay, mire, aquí le manda a sus compañeros de trabajo y su esposo. Se nota que su esposo la ama mucho, ¿no? Es todo un personaje. Tuve la oportunidad de hablar con él y estoy muy contento por ese bebé que van a tener. Perdón, ¿dije algo? Este niño no es de mi esposo. Es de Nelson, el violinista del grupo. Ahora sí entiende por qué mi vida se desbarató en un segundo. No sé qué hacer. Dígame, ¿qué hago? Pues, haga lo que su corazón le diga. A mis hijos y a mi familia. Pues era lo mínimo que puede hacer por usted, ¿no? Sé que me he equivocado en algunas cosas, que no soy perfecta, pero estaba tratando de hacer lo mejor como médica. Yo quiero que tú seas la mejor cómplice. Eso es lo que yo necesito ahora de ti. Y dame un abrazo, ¿no? Un abrazo lo necesito. No como amigos. Porque eso es lo que somos, amigos, ¿no? Y a un amigo así, no se le niega un abrazo. Gracias por todo. ¿Cómo sigue? Ya se bajó la inflamación. A ver, ¿ese temblor qué es? No sé. Yo creo que es pasajero, no tiene importancia.
Buenos días, doctor Hernández. ¿Cómo le va, doctor de la Pava? Pues a mí bien, pero al que no veo muy bien es a usted, ¿no? Chismes de pasillo. Jamás imaginé que usted, doctor de la Pava, le hiciera caso a chismes de pasillo, increíble. Que el doctor de la Pava no tiene la más remota idea de lo que usted está hablando. Me refiero a esa, a ese salpullido purulento que tiene. Perdón, Juan. ¿Qué está haciendo? Me tornó el corazón, no tengo bien. Lo que tengo malo son las piernas. Estoy haciendo una evaluación general, Jair, ¿sí? Mire, ¿sabe que no me enrede con sus términos y dígame si voy a volver a caminar o no, si me van a amputar las piernas o no? Dígamelo. Espero que no. Jair, mueva por favor los dedos de los pies. Los de los pies. Listo, ahí va. Ya ahí los moví. ¿Qué tal? ¿Cómo vio la vaina? Tengo que hacer otros exámenes. ¿Pero qué? ¿Cómo me ve? ¿Bien, mal o qué? Bien. Listo, bien. Bien, volver a caminar. Andrés, apenas yo llegué a mi oficina, me pongo a trabajar en los papeles de su divorcio. Ay, por favor. Y eso sí, pues, ¿qué le digo? Siento mucho que tratar de arreglar su matrimonio no haya funcionado. Hermano, yo cometí un error con Alicia y fue haber tratado de arreglar las cosas con ella. ¿Por qué? Porque uno debe escuchar lo que dice el corazón y no tanto la razón. Si yo hubiera escuchado al corazón, no le hubiera hecho tanto daño a las personas que estaban a mi alrededor. Claro, es que yo lo entiendo. Es que no hay mejor guía que el corazón de uno. Eso es cierto. Venga ya, todas estas. ¿Cómo va con María Alejandra? Enamorado, feliz. No me quiero volver a separar de esa mujer. Nunca más. Óigame bien. Nunca más. Me tiene loco. No, Andrés, qué cambio. Qué bien. De verdad que sí. Uf. Bien, doctora, parece que todo está en regla. Solo falta que haga algunos trámites administrativos y estoy seguro que hoy le devuelven su carro. Bueno, ¿qué me toca hacer? Hable con el agente Quijano y dígale que yo le pedí que la asesore en todo. Muchas gracias por todo, señora agente. Mucho gusto, doctora. Alicia. Ay, menos mal llegaste. Mira, perdón que te haya caído así, sin avisarte ni nada, pero es que de verdad necesito tu ayuda, Adela. Estoy desesperada. Ayer ya me llamó el abogado. Andrés está presionando un montón para que firmen los papeles y necesito firmar esos papeles de divorcio. Adela, María Alejandra se va a quedar con Andrés. Bueno, y no la quiero embarrar, o sea, necesito un buen consejo. Necesito que me guíes, que me digas qué hacer, porfa. ¿Tú te involucraste con Mauricio Hernández? ¿Y tú cómo sabes eso? Es verdad, Alicia. Tú fuiste su amante. Yo no fui amante de Mauricio porque nadie me cree. Fue un tema de debilidad de momento. Yo no fui amante de nadie. ¿Qué consejo quieres que te dé, Alicia? Yo no sé qué decirte en este momento. Yo me siento engañada, Alicia. No sé qué decirte porque resulta que tu caso y el mío son completamente diferentes. Uh-huh. Yo siempre le fui leal a mi esposo. Por eso lo pude recuperar. ¿Qué consejo quieres que te dé? Para empezar, deberías no juzgarme. Porque es que tú no tienes ni idea cómo fueron las cosas. No te estoy juzgando. Yo solo sé que el matrimonio es una institución que merece respeto. Tú también. Y Andrés también. Quiero verte como siempre y no puedo. Quisiera poder hablarte como siempre y necesito tiempo. Dame tiempo. Hay muchas personas que se mueren dejando gran parte de sus órganos en perfectas condiciones. Órganos que, por supuesto, ya no les sirven a ellos, pero que podrían ayudar a otros.
jóvenes que están limitados porque sus órganos no funcionan bien. Jóvenes, Milton, con grandes capacidades y que están desperdiciando su vida porque están amarrados a una cama o haciéndose tratamientos que son muy complicados. Y usted les podría ayudar. ¿A cuántos ayudaría? Pues usted es una persona muy joven. Yo creo que la mayoría de sus órganos están bien y eso querría decir que aproximadamente unos 50. Tiempo. Tiempo. ¿Cuánto tiempo le queda? Su estado es crítico. Nosotros hemos hecho todo lo posible, pero quizás su cuerpo no responda como esperamos. Yo estuve examinando a Yair y él no presenta ninguna movilidad en sus piernas. ¿Qué procedimiento hizo, doctora? El paciente tenía fractura en ambos miembros inferiores, entonces le hizo una osteosíntesis. Y revisaron sus reflejos patelares y aquilianos. ¿Cómo está la sensibilidad en las piernas? Pues Yair no presenta ningún reflejo osteotendinoso y tampoco tiene ninguna sensibilidad de sus caderas para abajo. Yo creo que lo mejor es operar para ver el estado de la columna. Hola, ¿cómo estás? ¿Todavía sufriendo por Rivas? ¿Y tú qué? ¿Todavía sufriendo por guerra? ¿Y qué tienes en la cara? Me atacó la pubertad. Tengo acné juvenil, imagínate. Sí, eso suele pasar cuando uno sale con niñitas. Es que la acné se pega. Oye, ¿tú sabes qué es peor que sentirse miserable? Es que se denote a uno. A mí de pronto se me nota en la cara, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero a ti se te nota en el alma. Mira, a mí no me vengas con esa retórica barata tuya aquí. No te vengas a ser el inteligente, así que conmigo eso no funciona. Pero tú sabes que no es retórica. Tú estás ofendida y no sabes cómo es quitarte mal. ¿Tú de verdad pensaste que ibas a llegar tan lejos con ella? La verdad. No sé. ¿Un donante? Sí, ya revisé los exámenes, son totalmente compatibles. Él solamente tiene 23 años, es un corazón apto. Él solamente tiene... Isa, ¿tú me estás hablando de un donante que está vivo? Yo sé, yo sé. Puede que parezca que soy lo peor, pero... Pues no, es que él no tiene esperanzas de sobrevivir, Dani. ¿Acaso es un pecado que yo sueñe con que su corazón salve dos vidas? Porque es la tuya y de paso la mía. Muchas gracias por esas palabras, doctor García. Sí, sí, hacía rato, ¿no? No, señor, ni más faltaba. No, la especialización no es para mí. Sí. En realidad es para una amiga mía. Bueno, es que usted sabe que uno por los amigos hace lo que sea, ¿no? Sí, especialmente esta. Ella en particular es una mujer muy capaz, talentosa. Yo creo que tiene muchos méritos para merecerse esa beca. Ajá. Sí. Claro.
Marcela Villegas y Lina Maldonado, ambas de 16 años, presentan síntomas de intoxicación por alcohol. Estaban haciendo escándalo en la casa de alguna de ellas. Al parecer sus padres no estaban y los vecinos llamaron a quejarse. Se les hizo prueba de alcohol por aliento, pero es dudoso. Ellas niegan haber consumido licor. No te da risa la palabra consumir, Lili. Código azul. Omaira, diazepam. Omaira, diazepam, urgente. Eso fue por unas hamburguesas que nos comimos. Doctora, ¿puedo hablar con usted un minutito? Sí, por favor. ¿Esto es lo que encontraron en la sangre? Pero si esto es una alcoholemia en grado 2, yo no entiendo si los paramédicos dijeron que no había ningún registro de alcohol en las pruebas que les hicieron. Masa, por favor, asegúrese de mantenerlas hidratadas y que les hagan un lavado estomacal a cada una. Cierto. ¿Ya llegaron los papás? No, todavía no. Avíseme tan pronto lleguen. ¿Qué es lo que está pasando con esta juventud? Las fracturas van progresando muy bien. Sí, pero las lesiones en la columna son irreversibles. La vértebra T12 y L1 están totalmente destrozadas. El edema de la médula es muy grande. No hay nada que hacer en este caso. ¿Cómo así, doctor? Que cualquier procedimiento que se le haga, este paciente jamás va a volver a caminar. ¿Borrachas? No, eso no puede ser. ¿Cuántas veces te he dicho, Beatriz? Eso es la amiguita esta, Lina. Esa amistad no me ha gustado nunca, Beatriz. No podemos hacer nada. Si se le prohíbe, va a ser peor. Desde que Lina llegó al colegio, desde el año pasado, se han vuelto inseparables. Y es que la niña nunca había tenido una amistad tan cercana. Eso es lo que no me convence. Me parece muy sospechoso. Eso no es normal, no está bien. Yo no sé qué vas a hacer, Beatriz. Pero si tú no te encargas de acabar con esa amistad, me encargo yo. Mire, por favor, señor, ¿sí? Ahora lo importante es saber cómo llegó toda esa cantidad de alcohol a la sangre de estas niñas. No han querido confesar nada. Ah, no, tranquilo. A mí sí me van a tener que decir. No insistas que no te vamos a contar. ¿Y usted qué, mijita? ¿Sus papás qué? ¿Dónde están? Ellos no están. Están de viaje, pues. De negocios y de trabajo. ¿Y la dejan sola todo el tiempo? Ahí está. Están pintados. Papá, ¿sí ve? No, no, no. Es que eso es lo que pasa cuando no hay un acompañamiento paterno. Mire la niña. Metiéndolos usted en líos. No tienen padre, no tienen madre, no tienen Dios, no tienen ley, nada. Colmo. Doctor, ¿usted me puede hacer un favor? ¿Usted me puede llamar una doctora? Es que lo que pasa es que nosotros queremos hablar con una mujer, ¿sí? Doctora Durán. Doctor Massa. Mire, tengo el caso de unas niñas que se emborracharon. No quieren confesar cómo fue que lo hicieron y quieren hablar con una doctora. ¿De pronto usted puede ayudarles? No me oye que estoy ocupada. No le estoy pidiendo un favor. Le estoy dando la oportunidad de que me pague uno. ¿Perdón? Sí. Usted descaradamente tomó todo el crédito por una operación que yo hice solo. Y yo no dije nada. Y tampoco dije nada acerca de que usted no pudo hacer la operación porque estaba borracha. A ver, venga, le explico una cosa, doctor Massa. Es que yo estoy pasando por una situación muy complicada en este momento. Ahora, sí, sí tiene razón y de verdad lo siento mucho. Igual eso no le da derecho de ganar indulgencias por el trabajo ajeno. Ya le dije que lo siento mucho. También quiero aprovechar la oportunidad para decirle que le agradecería si no trata de desquitarse conmigo acerca de los problemas que usted tiene en su casa. Yo también tengo problemas y, sin embargo, no ando por ahí embriagándome. Me encanta la pasión de los residentes. Créame que sus problemas no se comparan en lo más mínimo con los míos. ¿Ah, sí? Yo creería que son muy similares. Ay. A usted le acaba de bajar su esposo. A mí me acaba de bajar la mujer de la cual me estaba empezando a enamorar. Seguramente usted en este momento pasa noche y día tratando de descifrar qué es lo que tiene la otra vieja con la que está su marido que usted no tiene. A mí me pasa exactamente igual. A mí me odian por prepotente y a usted, pues... A mí también me odian.
Si le sirve de indicador que todos los residentes estamos del lado de María Alejandra. Sí, me sirve. Gracias. No, cuando quiera. Vamos a ver a sus pacientes alcohólicos. Vamos. Milton, perdóneme. Perdóneme por haberlo dejado tanto tiempo por su cuenta. Era dejarlo solo y irme a trabajar para poder tener con qué comer o morirnos de hambre. Lo que yo no sabía era que usted se estaba perdiendo por culpa de las malas compañías. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Yo quisiera echar el tiempo atrás y volver a empezar de nuevo. Que usted empezara de nuevo. Que dejara de ser ladrón y fuera un hombre de bien. Un hombre honesto. Pero así ladrón y todo, yo a usted lo quiero. Perdóneme que no se lo había dicho nunca, pero yo a usted lo quiero. Bueno, yo no veo ninguna razón para no darle alta. La recuperación ha sido excelente. A menos, doctor Burgos, que usted quisiera quedarse unos días más aquí en observación. No. ¿Sabes? Te quiero decir algo, Andrés. Lo más aburrido del mundo es ser un paciente tuyo. ¿Así? ¿Ah? Dame alta. Entonces, ¿tú quieres comenzar a trabajar ya? No, yo creo que puedes descansar unos días, ¿no? Ricardo, si me meto en mi casa, me voy a volver loco. Tú lo sabes. Entonces me parece muy bien, porque tenemos un donante para Daniel Duque. Qué mejor cirujano que tú. ¿De acuerdo? Muy buena noticia. La mejor que me podías dar. Vea, llave de la policía nos cayó allá al taller y nos detuvieron a todos. ¿Quién sabe quién fue el sapo que por ahí habló? Oiga, sí, ¿quién sería? ¿Quién sabe? No, me miren así, miren, seguro que yo no he dicho nada, de verdad. ¿De verdad? ¿Y por qué ese día que la policía nos cayó directamente a mi perro y a mí? Menos mal que el patrón tiene amigos en la fiscalía y nos sacaron así. ¿Sí o no, Chucky? Nos sacaron de una. Y ahorita que estamos afuera, el patrón quiere mandar a callar al que está de sapo. ¿Ah? No jodas. Pero yo no fui. Yo no fui. Yo creo que fue la... ¿Se acuerda la doctora esa? La que le tomamos el carro. ¿Se acuerda? El carrito ese. Ah. Eso fue esa vieja. Vea, llavecita, yo no sé, pero ¿sabe qué? El patrón nos mandó a callar al que está hablando. Sea la vieja o sea el que sea, pues baila. Matangas. Dijo la changa. ¿Ustedes están aquí? Perdón, señorita. El paciente está en recuperación y no puede recibir visitas. Sí. Por favor, sale. Sí, señora, ya nos íbamos. Vamos. No se vaya a mover, o yo, quietico ahí. Y ahí, que se recupere. Suerte. Vamos. Quieto ahí, papá. Pille, llavecita, esa es la nenita. Ajá. Bien churra que se está ahí todo, ¿no? La bizcocha, disimule. Esa es. ¿Cómo sigue el paciente, doctor Guerra? Su estado es muy delicado. ¿Cuánto tiempo le queda? Solo es cuestión de horas. Ah. Permiso. Discúlpame, pero a mí me parece que lo mejor es decir la verdad. ¿La verdad? ¿Estás loca? Cuando mi papá se llegue a enterar que estamos consumiendo alcohol, me mata. Lo que tenemos que hacer es inventarnos algo, no sé. Mira, apenas podamos nos metemos a ese baño y nos sacamos los culpables de esto, ¿listo? Estás loca. ¿Cómo se sienten? Ay, doctora, muy mal. Estoy muy maluca. Tranquila, es que todo tiene solución. Lo importante es que me digan qué fue lo que consumieron. Nosotras no consumimos nada. Simplemente nos comimos unas hamburguesas y nos maluqueamos, ¿sí?
Bueno, entonces tenemos dos opciones. Como no me van a decir la verdad y ya les expliqué que la confianza es supremamente importante, entonces esa se queda descartada. La siguiente opción es que yo les mande a hacer todos los exámenes necesarios para ver qué es lo que tienen. Ay, doctora, de verdad, nosotras no hicimos nada, no sabemos lo que tenemos. Nada, o sea, ustedes no tienen ni idea cómo entró todo ese alcohol al cuerpo de ustedes porque no se lo tomaron, por sistema digestivo no entró. La otra opción que se me ocurre es que se lo hayan inyectado. No,